Estamos en Imagen Pública Televisión Yala. No, estamos en Mecenas. Ah, en Mecenas, claro. En Mecenas. Aunque estamos haciendo el programa Imagen Pública Televisión. La verdad es que esto es un lugar exquisito, paradisíaco. Claro que sí. Y contamos con un sinnúmero de set que podemos aprovechar de manera increíble. Bueno, a lo que a Mariano, lo que mientras dice que está jugando golf, en Mecenas se une el arte, la cultura y sobre todo este momento especial que podemos pasar aquí una tarde, una noche agradable donde vamos a escuchar música y tomarnos unos tragos entre amigos que nos hacen vibrar aquí en Mecenas Café. Yale, ¿qué tenemos para Imagen Pública? Yo tengo a un joven espectacular, es uno de los dueños de aquí de Mecenas. Y viene conmigo Mario Sabiñón. Vamos a hablar acerca de las actividades que hacen aquí y cómo surgió esta linda plataforma. Que déjenme adelantarle, no le voy a adelantar nada. Pero espérense ahí para que escuchen cómo nace esto y cómo esto pasó de ser un centro cultural a ser un lugar de diversión. De diversión. De diversión, no de relajación, porque aquí, bueno, sí hay música en vivo 3 veces a la semana. Sí, lo que pasa es que a la vez que uno se relaja, digamos que es una manera también de divertirse. Virgilio, y hablando de música, ¿qué tienes tú en Artistas Públicos? Mariano, permiso. Déjeme prestarle esto a Virgilio. Ay, gracias, Mariano Abreu. Gracias, Mariano Abreu. Hoy estamos evocando a quien fuera llamado decano del humor en la República Dominicana, don Paco Escribano. Don Paco Escribano. ¿Sabe que don Paco Escribano era un artista? Hay que quitarse el sombrero. Con un estilo muy peculiar, vanguardista y por demás fabuloso. Paco Escribano. Paco Escribano. Hay mucho que decir, aunque se ha escrito poco de él en realidad. Pero es mucho. Por eso yo me voy a dar el placer, el lujo de regalarle a nuestro público notas, semblanzas, fotos, imágenes, videos. Vamos a evocar a don Paco Escribano. Permítame. Tenga usted, señor Mariano, eso es suyo. Mariano, ¿qué es lo que tú tienes con esa? ¿Ustedes saben lo que es? Es un driver de golf. Y cuando salgamos de esta intro, ustedes van a ver qué pasó en Golfistas Viajeros. Pero en el segmento principal, Personal Branding, vamos a tener otros que hacen golf, pero no tipo, sino vamos a hablar de golf en República Dominicana, vamos a hablar del equipo Atlético San Cristóbal y para eso tenemos a Mayuri Hidalgo. Del fútbol. Pero hacen golf. Bueno, de hacen lo que golf. Pasa cuando un futbolista hace un golf. Hay una diferencia entre gol y el golf. El fútbol en República Dominicana. El exacto. Fútbol en República Dominicana. La corrección. Y vamos a hablar de Atlético San Cristóbal, van a estar con nosotros Benny Mex y va a estar con nosotros Mayuri Hidalgo, de Atlético tremenda San Cristóbal. Mujer. Si ese control remoto. Entonces, la moda es imagen. ¿No? ¿Y usted no lo dijo? Ah, pero tenga, dígalo. Es que este micrófono es mío porque se queda conmigo, porque en la moda es imagen vamos a hablar de cómo vestir bien. Ahora, el control no lo mueva porque ha comenzado el mejor programa del fin de semana. Y mientras tanto, yo voy a cantar mi karaoke. No, con ustedes, no, My Heart Will Go On. Canto, voy a cantar, vamos, cuando, en breve. Codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso,
comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Jugar en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos, donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión, donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. Continuamos con Imagen Pública Televisión. Yo soy Yala Mieses Moronta y hoy estamos en Mesena, un lugar espectacular. Y me acompaña Mario Sabiñón. ¿Cómo estás? Muy bien, Yala. Gracias por invitarnos a tu programa. El placer es todo mío de que nos reciba, o nuestro, ¿verdad? De que nos recibas aquí el día de hoy. Esto es un lugar espectacular. Pudiéramos decir que mimático, se me trabó la lengua. La lengua se me trabó. Pero es un lugar el cual te deja encantado. Te deja boca abierta, con mucha personalidad. Así es. Porque es como, enamorado. Es como un mini espacio, una mini. Muchas personas se confunden a veces. Pero esto es como parte de la zona colonial, por la buena distribución que hay, el ambiente, el patio. Sí, porque está bien, bien retro. Pero también ustedes no son simplemente un restaurante, un bar, tienen un punto. Un centro cultural. Tenemos ya aproximadamente casi 6 años. Establecido como centro cultural. Cada mes hacemos exposiciones de arte, puede ser de arquitectura, pintura, dibujo, murales, también damos clases de pintura, de dibujo, hacemos campamento de verano para los niños de la comunidad. Vamos a barajarlo despacio, como yo digo. Okay. Lo primero es que vamos a hablar de esas exposiciones que sé que ustedes hacen. Sí. Cada mes viene un artista a presentar su exposición. Sí, cada mes hacemos una exposición diferente. Nosotros cada año hacemos un calendario de artistas, ya sean locales, maestros de la pintura o artistas internacionales. Le ofrecemos nuestro espacio totalmente gratis y de ahí viene el conjunto de creatividad, de toma de decisiones, de si va a ser una colectiva o si va a ser un solo artista. Pero si es anual el calendario, o sea que si, sí, más, anual. Si yo quiero, un artista quiere venir para noviembre, ya se puede quedar, pero para el noviembre del año que Exactamente. Viene. Exactamente. Siempre tenemos ya el calendario completo para cada año. La parte de clases de pintura sé que pertenece a su responsabilidad social. Sí, la parte Cuéntame de lo un poco que de es pintura para adultos y para jóvenes se inició a través del centro también. Cultura nos manda a los profesores para darle como la reprimaria o la preparativa para entrar a Bellas Artes. Tenemos los lunes y los jueves clases de pintura para adultos que a partir de los 12 años hasta 70 años. El que quiera pintar y dibujar puede venir, no hay problema. Y los sábados tenemos la clase de pintura para los niños de la comunidad de Ensanche de la Paz. Me hablaste también de campamentos, el verano está aquí al doblar la esquina. Tenemos campamento de verano, surgió por el tema de la responsabilidad social corporativa. Cuando todos los niños los vemos en la calle jugando, no nos gustó ese tema de que estén cerca de colmado, que estén cerca de bebidas alcohólicas. Preferimos nosotros darle un campamento cultural, que aprendan reciclaje, aprendan dibujo, aprendan de pintura, ballet folclórico. Y totalmente cultural. Sí, todo. ¿Qué tiempo dura este campamento? Aproximadamente un mes. ¿Un mes? Siempre en junio. ¿Y de qué horario a qué horario? El horario es desde las 10 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Diario? Sí, diario. Pero hay un break ahí, ¿o incluye sí, comida? Sí, a los niños se les da la comida, merienda, le hacemos tour guiado, lo llevamos al Senado, a la Biblioteca Nacional, a Cultura, lo llevamos también a la Escuelita Maggi, a cualquier cosa que ellos como aprendan, o sea, que un conocimiento nuevo, nosotros le hacemos un tour totalmente gratis. Ese aporte a la cultura. ¿Y si hay un padre que quiere inscribir a su niño a esa Nos pueden llamar al 809-508-2380 y nos pueden escribir en prensa@centromirador.org. Ok, ahí llegamos al campamento. Ahora vamos a hablar de Mesenas. Bueno. Mesenas es un lugar espectacular. Ustedes tienen unas ruinas, una especie de ruinas. Jesús Alay no va a ser en este segmento, gracias. Aquí tenemos al chiquito. Vamos empezando a ver qué quiere. Okay. Bueno, Mesenas, como te digo, las ruina que tú ves abajo no son ruinas. Es una instalación del artista Limber Vilorio, okay, junto con el Museo de Historia del Hombre.
es una instalación del Imer Villorio junto con el Museo del Hombre, que hizo la representación de lo que es un entierro taíno. Entonces, la cueva está hecha totalmente de fibra de vidrio. Se hizo cuando se hizo el edificio por el artista Limer Villorio, y de ahí surgió el tema de los salones. Cada salón tiene un nombre diferente, cada salón tiene una especialidad diferente. Por ejemplo, el salón del segundo piso tiene un área de audiovisuales. Si una persona, un ejemplo, un sí. artista emergente, quiere hacer una exposición privada y no tiene para llenar tres pisos de galería, tenemos espacio pequeño, que él puede, aproximadamente 15 a 12 cuadros, puede exponer y se hace una mini exposición. Pero también sé que en ese salón, si una persona quiere traer un almuerzo privado o quiere sí. hacer un taller, puede también venir sí, y rentarlo. Un lanzamiento de libros, talleres, eventos corporativos, evento de PR, evento de lanzamiento, un ejemplo de marcas también. En el primer piso también se hacen eventos, porque, ok, si entramos por aquí, por el mirador, sí. Prácticamente bajamos a una plataforma, que es un espectáculo, el cual las imágenes están por ahí. Pero luego tenemos un segundo piso y un primero sí. que nos lleva hacia la calle José Contreras. José Contreras, sí. Nosotros ¿cierto? Tenemos dos entradas, la José Contreras y la Avenida Mirador Sur. Cuando iniciamos el proyecto, antes de Mecenas Café, la entrada principal era por José Contreras. Por José Contreras. Por el tema de seguridad, porque nosotros abríamos nuestro horario de apertura eran de 9 de la mañana a 6 de la tarde. De ahí fue que inició la iniciativa Mecenas Café. Muchas personas que venían a los cursos, a las exposiciones, o había un lanzamiento de una exposición nueva, ya a las 6 de la tarde sabían que estaba cerrado. Entonces tomamos la decisión para complacer a los clientes, para que tengan otro ambiente en la capital, que puedan venir a disfrutar de música gratis. Tres veces a la semana hacemos concierto gratis totalmente. ¿Cuáles días te podemos, si queremos venir a disfrutar? Dependiendo del artista. No te puedo decir un día fijo, porque puede ser un martes, puede ser un jueves, o un domingo, o un sábado. ¿Y si yo me quiero enterar de su cartelera de actividades, cómo lo hago? Pueden seguir en Mecenas Café, en el Instagram y en Facebook. Publicamos toda la semana las actividades que tenemos y los especiales también que tenemos. Una de mis bebidas favoritas de aquí es su distinguida y riquísima... ¡Ay, se me fue el nombre! La sangría. La sangría, se me fue el nombre, tan rica que saben. Ustedes tienen una de fresa espectacular, sí. una azul también muy rica. Tenemos cuatro variedades ahora mismo y estamos cada día implementando un menú nuevo, porque lo que queremos es complacer a ustedes como clientes. Que sí. cada vez que llegue un cliente nos diga, mira, yo he probado esta bebida en otros lugares, ustedes no la tienen. Como te digo, esto empezó como un proyecto cultural, y ha surgido ya de una manera que la gente está enamorada del proyecto, porque aparte de cultura, tienen música gratis. O sea que, y una muy buena música también ambiental. Entonces, también todo lo que se vende aquí, o sea, a nivel de bar y a nivel de restaurante, es para el centro cultural. Porque es todo para la responsabilidad social corporativa del centro. Es para suplir los demás. Exactamente, para suplir a los empleados del centro, la luz, todo. Ese dato no lo tenía. ¿Me dijiste que tenemos happy hour de martes? Sí, tenemos ahora mismo una implementación de happy hour de martes a jueves de 5 de la tarde a 8 de la noche. Y los domingos desde 5 de la tarde a 9 de la noche. Mira, el tiempo ya Piccolo me está diciendo señal que va, pero yo sé que aquí también hacen una rica picadera, la cual también he tenido el honor de comer, y unas sí, tapas deliciosas e incluso... un menú muy bueno variado para compartir. No es un menú de plato fuerte, pero pueden venir sí. entre amigos y compartir un plato para los comer. Nachos riquísimos. Sí, muy rico. Muy rico, las croquetas. No, vamos a dejar el tema de la comida. Mario, gracias por aceptarnos el día de hoy. Todo un placer. Y usted que está en su casa, venga a disfrutar un poco aquí en Mecenas. Es un lugar diferente. Es un lugar como para uno venir relajado, a relajarse, a conversar, a hablar con un amigo. Y también, ¿por qué no? Si quiere hacer una actividad, también aquí hay instalaciones, espacio para hacerlo. Mario, muchísimas gracias. Y usted gracias. Que está ahí, no se mueva, que aún queda mucho más contenido en Imagen Pública Televisión. Es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen.
contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Jugar y en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos, donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión, donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Hola, estamos en su segmento La Moda es Imagen con Carlos Andrés, aquí en Imagen Pública Televisión y en un escenario que me encanta, Mecenas Café, donde se mezcla el buen gusto, el arte, la cultura, bueno, y sobre todo un delicioso trago que nos brindaron aquí en Mecena. Y quiero hablarte de esto, de la imagen, lo importante de la imagen, de cómo podemos lucir bien, cómo vestirnos bien para esos momentos especiales o en nuestro día a día. Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de vestirnos bien es nuestro cuerpo. Ya en programas anteriores le he ido hablando acerca de los diferentes cuerpos y es muy importante a la hora de vestirse es conocer tu cuerpo, qué tipo de cuerpo tú tienes, la forma de tu cuerpo para poder entonces vestirlo bien. Primero hay cuerpos que hay que crearle altura, que hay que vestirlo en líneas verticales porque le va a ayudar. Por ejemplo, es el caso del cuerpo tipo pera, que es un poco más ancho en la parte de abajo y más estrecho o más fino en la parte de arriba. Entonces debemos vestirlo en la parte de abajo con colores lisos, con colores brillantes. Y en la parte de arriba crear contraste entre estampados, estampados grandes, estampados vibrantes, estampados llamativos para crear balance. Eso es lo más importante a la hora de vestir bien. También tomar en cuenta la talla adecuada. No podemos, incluso si usted tiene sobrepeso, no tome vestir o más pequeña para verse un poco más delgada o utilizar un vestuario que tenga una talla mucho más grande que la de usted. Hay muchas personas que por su sobrepeso quieren utilizar tallas 2 o 3 tallas más grandes para disimular las libras. Déjeme decirle que ese es el peor error que usted puede hacer. Debe vestirse de acuerdo a su talla, a su peso y a su talla y a su altura. Es muy importante. Si usted es de baja estatura, debe utilizar telas suaves, telas ligeras para ayudarle, para que eso le va a aportar un poco más de altura, más de la va a hacer ver mucho más alta. Es muy importante entonces que tome en cuenta vestirse de acuerdo a su peso. También reflejar su personalidad. ¿Quién es usted? ¿Qué usted hace? ¿Cuáles son sus lugares que usted visita? ¿Cuál es su público objetivo en el caso de ser profesional? ¿O a cuál lugar usted se va a dirigir? Es muy importante que lo que usted vista refleje su personalidad. Conozca su personalidad. Y sobre todo, saber cuál es su estilo, descubrir tu estilo. Hay 7 estilos que hemos hablado aquí, pero se lo voy a recordar. Está el clásico, el natural, el seductor, el creativo, el dramático, el elegante y el romántico. ¿Cuál es su estilo? ¿Quiere descubrir tu estilo? En la pantalla está nuestro teléfono para que usted se ponga en contacto con nosotros. También, si usted quiere vestir bien, otro punto que debemos tener en cuenta para vestirnos bien es incorporar
piezas básicas en su guardarropa. Es muy importante que usted tenga un fondo de armario. No sé si usted se ha hecho un fondo de armario o le gustaría hacerse un fondo de armario. ¿Qué le va a ayudar esto? Le va a ayudar a que usted se pueda vestir más ágil, saber cuáles piezas usted tiene, cuáles son las piezas que debe incorporar. Entonces eso le va a hacer mucho más fácil a la hora de vestir o hacer un outfit. Las piezas básicas. También incorpore piezas de tendencia. Cuando hablamos de tendencia es la pieza que se están utilizando en este momento. Están, las tendencias van desde primavera, verano, otoño e invierno. ¿Cuáles son las piezas que usted debe utilizar? ¿Cuáles son los colores? ¿Cuáles son las gamas de colores que se está llevando en este tiempo? ¿Cuál es la moda? ¿Cuál es la tendencia? Incorpore tendencia y tendrás también un outfit más novedoso. También haga un plan para comprar. A la hora de usted comprar, haga un plan. Es muy importante que usted sepa qué necesita, qué debe cambiar de su armario, cuáles son las piezas que le hacen falta, cuáles son los accesorios que debe incorporar. Eso le ayuda. Por eso es muy importante utilizar la ayuda de un personal shopper. Porque el personal shopper, déjeme decirle a usted, le va a usted ahorrar tiempo, energía y recursos. Porque tal vez usted va a comprar sin ningún plan, va a comprar cosas que tal vez usted tiene en su armario y las repite. Entonces, por eso es muy importante utilizar un personal shopper y así usted va a poder conocer cuáles son los colores, cuáles son las tendencias que puede usar, cuáles son las paletas de colores que usted tiene. Esto le va a usted a llevar a vestir bien y saber en cuál momento, en todo momento, vestir bien. Esto ha sido por el día de hoy en su segmento La Moda es Imagen con Carlos Andrés. Síganos en nuestras redes sociales. Nuestros teléfonos están en pantalla para que se comunique con nosotros. Continuamos con más. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Virgilio Bonilla y esto es Artista Público. El arte de hacer reír no es nada fácil. Era considerado en su época decano del humor en la República Dominicana. Hoy, en Artista Público, don Paco Escribano. Rafael Tavares el Labrador era el nombre del gran humorista dominicano, más conocido por el nombre artístico de Paco Escribano, quien gozó de popularidad durante la década del 50. Autodenominado rey del disparate y archipámpano de la carcajada, deleitaba en el horario del mediodía a través de la radio a la casi totalidad de la audiencia nacional. Nació en Santiago de los Caballeros el 18 de julio de 1917. Locutor y humorista dominicano, se le considera decano del humor en la República Dominicana. Paco Escribano tomó su nombre artístico de Paquita Escribano, cantante española de la época. En los años 40, Paco condujo un programa de humor en la radio dominicana de gran popularidad, contando entre sus fieles escuchas a doña Julia Molina, madre del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. Este programa también se constituyó en una fuente importante de denuncias, permitidas en cierta medida por contar con la admiración de Mamá Julia, quien más de una vez lo rescató de los elementos represivos del régimen. Escribano fundamentó su trabajo en el uso de la ironía y el repentismo mediante el empleo de chistes sorpresivos. En 1929, con apenas 12 años de edad, dio sus primeros pininos en la radio, integrándose a HI1A, estación propiedad de don Rafael Wester en la ciudad de Santiago. Se radicó en la capital en 1930, debutando en el Teatro Independencia con la compañía argentina Ceruse. Posteriormente, laboró en diferentes establecimientos de diversión con las empresas de variedades del dominicano Vitelio Morillo y Ana Pitier. Es mucho lo que se ha hablado de este artista y poco lo que se ha escrito. Algunos humoristas en su momento homenajearon al decano del arte en la República Dominicana. Vamos a ver un video en donde Freddy Veras Goico interpreta a don Paco Escribano. Ay, mamita, llegó el obispo de Roma. Mamita, si usted lo viera, qué cosa linda, qué cosa mona. ¡Mulo, te enteraste! Dígame, don Paco. Aquí no se sale de un chisme, en este país no se sale de un chisme. Que no digas nada, que es lo que tú sabes.
¿Sabes con quién me encontré ayer en el malecón, mulo? Dígame, don Paco. Con el locutor amigo tuyo, el grandote que priva, tú sabes. ¿Cuál, don Paco? Iba de mano con un muchachito por el malecón y cuando me vio me dijo, Paco, conoce a mi sobrino. Y yo le dije, embustero, si ese era sobrino mío anoche. No se puede creer en nadie, porque en este país, señores, el chisme está a la orden del día. ¡Mulo! Dígame, don Paco. ¿Tú te acuerdas el otro, el amigo tuyo, el funcionario, que decían que brincaba la tablita? ¿Cuál? Pues se casó. ¿Cómo? Se casó, mulo. No me diga. Sí, señor. ¿Tú sabes con quién? ¿Con quién? ¿Tú te acuerdas de la muchachita que vivía en la Álvaro Garavito, en la casa de Galería Amarilla? Con el hermano de ella se casó. Pero yo no digo nada porque a mí no me gusta el chisme. Yo me quedo callado siempre. Mamita, llegó el obispo. Llegó el obispo de Roma. Mamita, si usted lo viera, qué cosa linda, qué cosa mona. A las 8 estaba en la misa y a las 11 que el sermón. Y a las 12 de la noche yo vi el obispo de vacilón. Mamita, llegó el obispo. Llegó el obispo de Roma. Mamita, si usted lo viera, qué cosa linda, qué cosa mona. Ay, mamita. Paco Escribano centró su atención en la radio, actuando en diferentes emisoras. Es en HIZ, que estaba ubicada en la avenida Capotillo, actual Mella, donde logra sus más resonantes éxitos en sus roles de humorista y comediante, siendo bautizado como el rey del disparate y el archipámpano de la carcajada. Paco Escribano escribió y escenificó distintas piezas satirizando episodios, hechos o situaciones relacionados con el diario vivir de su época. Sus sainetes y comedias más populares fueron Pim Pam, Fuego, Una vida sin sostén, El mechón de Tongolele, Yo soy Filomeno, Para darle gusto al pico y Aquí está Migdalia. La última obra que llevó a escena fue El bandido de la luz roja. Don Paco utilizó la composición La Chismosa para su labor diaria. También Mamita, llegó el obispo. La primera es parte de una zarzuela cubana popularizada por Rita Montaner y la última, una plena puertorriqueña. Asimismo, laboró en La Voz Dominicana y Raintel. Murió el 18 de julio de 1960 en Puerto Rico y su cadáver fue traído a Santo Domingo para su entierro. El traslado de su féretro desde el aeropuerto se constituyó en un multitudinario tributo póstumo al rey del disparate y al archipámpano de la carcajada. Don Paco Escribano, una vida basada entre la alegría y la tristeza, como es bien dicho, la cara o cruz del arte. Señoras y señores, yo soy Virgilio Bonilla y esto ha sido Artista Público. Bienvenidos a Imagen Pública Televisión, este segmento principal, el segmento élite de este programa, Personal Branding. Tengo a dos marcas personales y una que anda por ahí rodando. ¿Eh? Vamos a hablar con Benny Mex y vamos a hablar con Mayuri Hidalgo. Bienvenidos. Bienvenido, gracias. Bueno, gracias, ¿verdad? Yo como que lo he visto usted. Sí, ¿verdad? Usted es como yo, que una figura del medio, una ficha repetida. Bueno. ¿Te ha pasado por aquí, por este programa anteriormente? Pero eso todavía. Hemos estado aquí con Dios acompañándonos. Mayuri y Benny están en estos momentos con una responsabilidad muy alta. Están manejando uno de los equipos más importantes de fútbol de República Dominicana. Y me refiero a Atlético San Cristóbal. En la pantalla van a ver imágenes de algunos de los jugadores y de algunos de los eventos que en ellos hemos estado participando y hemos estado observando lo que está pasando con el equipo. Y yo quiero que hoy hablemos de eso precisamente, que hablemos de fútbol y hablemos específicamente de este magnífico equipo de Atlético San Cristóbal. Primero, Benny, la gente te conoce como político, te conoce como abogado, pero en el mundo del fútbol yo particularmente no te conocía. ¿Cómo llegas a él? Bueno, justamente mi origen es el deporte, realmente.
pasa que en la vida uno se va formando en función del entorno en que se rodea. En mi niñez yo tenía a mi padre vivo y mi papá fue el ministro de deporte y eso me llevaba a mí a estar siempre inmerso en actividades deportivas. Cuando fallece yo tengo que hacer mi propia vida y marcar un poco lo que son los estudios y actividades sociales más que todo. Tengo una vocación social siempre muy establecida, muy desarrollada, y creo que eso ha venido también, mi papá tenía esa parte también, pero ya cuando uno tiene mayor conciencia, un poco más también de dependencia económica y que hace familia, uno entonces empieza a ver y conectar con lo que son tus orígenes inicialmente. Y entonces en San Cristóbal, que participó en varias instituciones, presidió la fundación que lleva el nombre de padre, de Cristóbal Smets, he trabajado en la parte del ajedrez, en la parte del béisbol, un poco más también el baloncesto, pero se dio la oportunidad de que salió un equipo profesional en San Cristóbal cuando se forma la Liga Dominicana de Fútbol, que en el país existen varias ligas, como la de béisbol, la de baloncesto, y esta es la liga más reciente. Solamente tiene 3 años de fundada. Entonces, cuando eso pasa, un grupo de personas, empresarios, deportistas, se me acerca con el interés de que participe en la estructuración de un equipo, en la parte sobre todo más legal, porque como abogado al fin que soy, y también para que participara ya de lleno en la parte gerencial. Y ahí me llama mucho la atención, el fútbol es el deporte rey en el mundo. Además se está viendo cómo ha crecido a nivel de la parte privada, los colegios, los niños hoy en día están practicando fútbol mucho más que otro deporte. De hecho, es el deporte que se ve que es más fácil de masificar por el tema de la instalación. Una pelota, un balón, tú en cualquier sitio dentro de la casa, tú puedes patear. Claro, evidentemente, bueno, los padres no les gusta con mucho. Cuidado tema, pero, con... Pero es así, pero sin embargo el béisbol, tú necesitas otros niños que te acompañen, por ejemplo en el caso de los niños, y guante, bate, y es mucho más peligroso. De hecho, la bola es más fuerte. Igual pasa para los centros desde una cancha, y la cancha está en todos sitios. Entonces yo pienso que en poco tiempo vamos a ver cómo el fútbol va a tener esa gran masificación, ese gran impacto en todos los sectores. Y yo participaba primero como vocal, secretario de la primera directiva, y en la cuando se hace la elección nueva de nueva directiva me piden que asuma la presidencia. Efectivamente es un reto, es un gran compromiso, y creo que lo hemos venido asumiendo con la responsabilidad que caracteriza cada acción que nosotros emprendemos, tanto personal como la vida. Mayor Hidalgo en San Cristóbal es una figura conocida en la parte de publicidad, mercadeo, con su empresa. ¿Cómo la reclutan? ¿Cómo la convencen? No solo para que esté con ustedes, sino también para que se entreguen cuerpo y alma, porque esta mujer ya parece que abandonó la empresa y está ahora Atlético San Cristóbal 100%. Cuéntame, Mayor, ¿cómo llegas ahí? Bueno, de verdad que para mí, como tú dices, un gran reto. Me encantan los retos. Y realmente vengo de una experiencia de los Juegos Deportivos San Cristóbal 2015. Y es ahí donde trabajé con el padre Chepe, del Instituto Politécnico Loyola, don José. Y quiero agradecer a don José, al padre Chepe y a todos los socios del Club Atlético San Cristóbal que estuvieron con nosotros en el networking recién pasado. Gracias por estar con nosotros en esta actividad, y a Dio Astacio, que fue nuestro orador. Gracias por estar con nosotros. Y en nombre de Imagen Pública, de Imagen Pública Televisión, gracias a ustedes por encargarse de llevar 18 excelentes San Cristobalenses a esta actividad que hicimos recién pasada. Sí, fue una gran experiencia. Pues sí, Mariano, entonces, al participar con empresarios y sobre todo como miembro del comité organizador del padre Chepe, como presidente, pues me integro a este proyecto, y es de ahí donde comienzan a recomendarme para la parte de comercialización y la parte de mercadeo, de todo lo que es la publicidad del Club Atlético San Cristóbal. Estamos siendo servidos y bien atendidos en el restaurante Mecenas. Es un restaurante que no solo es un restaurante café, sino también que es una especie de museo de arte, donde usted puede encontrar muchas cosas interesantes, obras de arte de artistas nacionales e internacionales. Venga aquí, justamente en la avenida Freddy Veras Goico, que ya sí es que se llama, mucha gente no lo sabe, usted le llama Avenida de la Salud, ¿no? Donde la gente camina, el mirador. Y aquí estamos, en Mecenas, gracias por las atenciones. Mayor, disculpa que te interrumpí. Pues sí, entonces es ahí donde me comienzan a recomendar, y recuerdo que
que me llaman. Primeramente me visita el señor Juan Guerra, el antiguo presidente. Que es el propietario de Mecena, no es casualidad. Y propietario de este hermoso lugar. Y luego va también el director deportivo, Gerald Dipré, un empresario también de San Cristóbal. Y entonces me hacen la propuesta. Yo soy de las personas que analizo mucho las cosas, porque cuando inicio un proyecto lo hago con pasión, me comprometo. No me gusta hacer las cosas a media, porque yo digo que las medias son para ponérselas en los pies. Entonces, o yo estoy o no estoy. Entonces, verdaderamente yo no sabía nada de fútbol. De verdad que ha sido una pasión que sin querer, pues estoy hoy en día realmente realizando algo que me llena mucho de placer. Yo vengo de una familia que le gusta mucho el deporte. Yo me crié siempre dos hermanos varones, pero dos hermanos que jugaban béisbol. En mi casa siempre estaba llena de competencia. Sí, de beisbolista. Mi papá siempre se llevaba cuando venían jugadores internacionales para la casa. O sea que para mí es un proyecto que verdaderamente simplemente cambié de deporte. Pero el estar involucrado en el deporte para mí me llena de mucha satisfacción. En lo personal, a mí me ha sorprendido la estructura que tiene el fútbol en República Dominicana y muy especialmente en San Cristóbal. Estuve en Gol, el proyecto interesante de la FIFA que tienen justamente en el que prácticamente en la avenida principal, ¿no? En la avenida, se llama la avenida 6 de noviembre. A 10 minutos de Santo Domingo, o sea, que quiere ir ahí a ver práctica de gol o a ver cómo funciona el gol, está ahí, pero también está el Panamericano, que está a 5 minutos más. Y me sorprende esas instalaciones porque son unas instalaciones que no tienen nada que envidiarle a una instalación internacional. Y la estructura del personal técnico también me sorprende. Digo, a lo mejor a mí me sorprende porque yo no sabía nada de fútbol en República Dominicana, pero ver tantos profesionales y una mezcla cultural interesante, que es la otra sorpresa que estoy viviendo con Atlético San Cristóbal, donde hay venezolanos, argentinos, haitianos, salvadoreños, colombianos, españoles, y están todos en un mismo equipo y están coaccionando una sola meta: ser el mejor del campeonato. Y qué bueno, vamos a brindar por eso. Vamos a brindar con esto que nos acaba de colocar Mecenas aquí. Una sangría. Una sangría famosa. La sangría famosa de aquí del Mecenas. La sangría que mucha gente viene a refrescarse en las tardes con esta música en vivo que ellos tienen siempre acá. Ok. Instalaciones, equipos internacionales, buenos técnicos. Tenemos, yo vi hoy, me pasaron las posiciones de los partidos, de los equipos, y me sorprende también la cantidad de equipos que en República Dominicana hoy en día profesionalmente hablando hay. Y yo debo hacer aquí un honor a quien honor merece, porque yo empecé a saber de fútbol en CTV por el padre del fútbol de San Cristóbal, que lo tienen ustedes ahí también, era el presidente anterior, que fue candidato también a senador, don Osiris. Lo empecé a escuchar hablar de fútbol porque lo entrevistamos en Buenos Días República, en su candidatura, y ahí él nos, cuando hablamos con él, ¿y quién es usted? ¿Por qué usted merece ser senador de San Cristóbal? Y ahí él nos habló de su historia deportiva. Hay un debate siempre variando de dónde empieza el fútbol en República Dominicana. Tenemos con los amigos de Moca, que son nuestros hermanos, y siempre que van allá tenemos una buena relación, igual nosotros lo visitamos, de que ellos plantean que son la capital del fútbol. Nosotros planteamos que somos la cuna del fútbol. Y esa, vamos a decir, esa experiencia y esa tradición del fútbol, de hecho, cuando vamos a ambos equipos, sin importar en qué lugar de la tabla estemos ubicados, se habla el clásico del fútbol dominicano. Entonces, evidentemente, San Cristóbal, con esa instalación que tú dices, ha hecho crecer lo que es la tradición que ha tenido por muchos años, más de 100 años que tiene el fútbol en la República Dominicana, y San Cristóbal viene casi con la misma fundación del fútbol en el país. Y de ahí que no sea un aspecto
un aspecto que es normal de que el presidente de la federación es de San Cristóbal y el presidente de la Liga Dominicana de Fútbol también es de San Cristóbal. Vamos a un corte comercial y tras la pausa vamos a hablar de algo muy interesante. Este equipo, el Atlético San Cristóbal, ¿cómo surge? ¿Dónde nace? ¿Cuándo nace? ¿De quién está compuesto a nivel societario y a nivel de equipo? ¿Cuáles son las nacionalidades que están ahí? ¿Pero cuáles son los 28 jugadores? Son 28, ¿verdad? Sí. 28 jugadores que están hoy jugando, hablando de nacionalidades, en este maravilloso equipo. Esto es Imagen Pública Televisión. Ellos son mis invitados, Benny Mes y Mayori Hidalgo. Soy Mariano Abreu y en brevísimo tiempo estaré con ustedes. Y recuerde, ese control remoto que tiene en la mano no lo necesitará, porque tras la pausa tenemos mucho más contenido. Volvemos en breve. Salud. Imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Como siempre, recomiendo aspecto de calidad y tengo que recomendarle a mi diseñador Martín Polanco Atelier esta chaqueta hermosa. La hicieron para mí, la hicieron para que acompañara hoy a Mayori Hidalgo y a este caballero, amigo entrañable de muchos años, Benny Mes, un político importante de la República Dominicana, pero además un abogado también importante. Y hoy en el mundo de los deportes, en el fútbol. Martín Polanco Atelier, para ti y para ella, pero también para tus hijos, porque mi chiquito también ha vestido chacabanas de Martín Polanco. Vista bien, vista del mejor. Y los números están en pantalla. Leopoldo Navarro, casi casi en el Leopoldo Navarro, en la 27 de febrero, antes de llegar al Leopoldo Navarro, donde empieza el elevado, ahí mismo a la derecha, está el atelier de Martín Polanco. Martín Polanco Atelier, vistiendo a los mejores. Gracias a ustedes de nuevo por acompañarnos en esta entrega de Imagen Pública Televisión y quedamos, antes de ir a la pausa, hablar del equipo. ¿Cómo nace Atlético San Cristóbal? Cuando alguien dice, vamos a hacer un equipo, ¿y de quién fue la idea? ¿Cuántos años hace de eso? Cuéntenme de eso. Mira, existió previo a la Liga Dominicana de Fútbol, que era la Liga Mayor. Era una especie de selección provincial, más que todo, o de universidades, y o de instituciones que fomentaban el fútbol. Que el Loyola ha sido siempre un, sí, claro, un padrino del fútbol. De hecho, parte del nacimiento del fútbol viene un poco por el tema del Loyola, o sea, parte importante, porque a la llegada de los padres allí, practicaban fútbol que venían de España y otras localidades. De su cultura deportiva. Perfectamente. Y eso fue extrapolando, que la población fuera subiendo. De hecho, el entorno de Loyola, que es donde es la cuna del fútbol nuestra, porque la cantera de jugadores, la cantera de directivos deportivos y de los clubes salen en la manzana que corresponde a Loyola, sobre todo en el sector del Pueblo Nuevo. Y entonces, de hecho, detrás de ellos tienen varios campos. O sea, que toda la ciudad de la provincia con más campos de fútbol que hay por tamaño de provincia y por cantidad de habitantes. En el aspecto que tú planteas del equipo, sale primero la inquietud de muchos jugadores o exjugadores que salen a formar un equipo. Ahí te mencionaba a Gerald Dipré, a Tanael Arias, que es nuestro tesorero, está Julio Lorenzo, que es nuestro delegado de la Liga Dominicana de Fútbol, David Marte, que fue parte del tesorero y ahora es parte de la directiva importante. Fueron los principales que fueron motivando tener un equipo local, en ese momento se llamaba San Cristóbal FC, y participar varios años en la Liga Mayor. Cuando se hace el cambio a la Liga Dominicana de Fútbol, porque para poder clasificar internacionalmente
se exige que los países tengan una liga profesional, entonces hacen el cambio y la federación motiva junto con la FIFA la creación de esta liga, que se crea en el 2015. Ya lleva 3 temporadas con esta, 2015, 2016 y 2017. El equipo nuestro, la parte societaria y de propietarios, es una empresa, como cualquier otra del sector. Se crea una empresa con acciones. Aunque estamos también en un proceso de constituir una fundación, porque también tenemos alcance con varios acuerdos con instituciones públicas y privadas, creamos una compañía. ¿Y qué buscamos? Bueno, que los deportistas estuvieran presentes y representados, y que tuviera también la parte empresarial tradicional de San Cristóbal, esté allí. Y por eso vemos gente que los mejores jugadores de San Cristóbal son parte o lo que fomentan el fútbol. Ahí el presidente de la Asociación de Fútbol de San Cristóbal es socio del club. Y en la parte empresarial tenemos 3 expresidentes de la Cámara de Comercio que son miembros del club. Ahora, también que pensamos que no fuera el único dueño, sino que fuera una comunidad de propietarios, una sociedad anónima más simplificada, donde se pudieran colocar también inversiones o acciones al pueblo de San Cristóbal. La gente tiene una acción. ¿Y quiénes son? Gente que son aficionados al fútbol. O sea, aquí no hubo retención, nadie salió al público, el que quiso participó, y próximamente vamos a hacer una nueva propuesta para elevar un poco más la participación. Mayuri. En la parte, para concluir, sí. Perdóname, en la parte que tiene que ver con el club como tal, de funcionamiento, hemos querido hacer varias direcciones, la dirección deportiva, la dirección de finanzas, la dirección de comunicación, la parte legal, y Mayuri, que fue la que fundó la parte de mercadeo, y hoy es la directora ejecutiva del club. A eso iba. Los datos más desarrollados del club, ella que maneja. A eso iba, porque he visto, lo primero que Mayuri quiso hacer fue reclutarme. Así es. O sea, Mayuri me conoce. El fichaje, como dice. Sí, ella me conoce y una vez me sacó el manual. Sí. Mira, yo quiero que tú estés aquí. Sí. Y cuando esta mujer, elegante en el trato y además elegante en sus formas, te aborda con un proyecto como ese, y es un proyecto que enamora, a mí no me quedó más que apoyarlo. Por tanto, le pregunta a Mayuri, ¿cómo llega a formar una propuesta comercial, porque la tuvo en la mano, y a la vez conseguir patrocinadores de nombres internacionales? Porque voy a permitir que lo digas, las marcas que están involucradas en el apoyo a Atlético San Cristóbal son marcas que tienen un poder y una reputación en su imagen pública. Por tanto, cuando tú ves ese tipo de marca apoyando un equipo, tú dices, wow, esta gente está en serio. Sí. ¿Quiénes están hoy en día apoyando a Atlético San Cristóbal a nivel comercial? A nivel comercial realmente no nos podemos quejar, porque tenemos desde el año pasado y también en el primer año, aunque yo no estuve con el club trabajando, empresas de gran renombre como y de internacionales como la línea aérea Air Europa, que pertenece al grupo Globalia. Está también los hoteles Belief, está ARS Futuro, que es un, todos lo conocemos, ¿verdad? Como una empresa de seguros. Y tenemos también a la gente de Wind Telecom. Por supuesto. Por supuesto. Don José Clase siempre apoyando las iniciativas deportivas. Exactamente, la gente de Loncín. Y Damián Báez, no me quede Damián porque. Sí, no, Damián es, ya usted sabe, es el que dice, pero hay que apoyar. El Club Atlético San Cristóbal. Y así un sinnúmero de empresas a nivel local y constructora, o sea que empresas que se han unido. De telecomunicaciones vi alguna. Wind Telecom. Pero vi en uno de los partidos que alguien llevó una promoción. Sí, lo que pasa es que la liga también tiene sus propios patrocinadores que nos dan soporte. Ah, ok. Y hay telefónica, hay bancos, ese tipo de cosas. Exacto. De hecho, la liga se llama Liga Dominicana del Banco Popular. Exactamente. Ok, o sea que están abiertos también a que no importa del giro económico puedan apoyar a la liga como tal. Exactamente, el banco de reservas también. Entonces, ¿qué es lo que pasa alrededor de esto? Dice una frase de que el que tiene lo que la gente quiere tiene el mundo a sus pies, entonces el que hace. Entonces, el deporte es una pasión. Y es indudable que realmente a nivel mundial el fútbol es un deporte que trae muchas pasiones. Y verdaderamente todas las empresas que se han vinculado a invertir en el club es porque saben
que sus marcas están teniendo un valor agregado y sobre todo es un aspecto también de responsabilidad social. Social corporativa. De devolver. O sea, hay dos cosas mezcladas. Una cosa es la visibilidad comercial que tienen a través del fútbol y otra cosa es el apoyo a una iniciativa deportiva que se enmarca también dentro de un apoyo de responsabilidad social corporativa. Exactamente. Entonces yo pienso que todas las empresas que tienen un plan de trabajo a nivel mercadológico, de relaciones públicas, pues entienden que invertir en el deporte y sobre todo en el fútbol, que es un realmente ahora mismo se está trabajando mucho a través, como decía Benny hace un rato, en los colegios de clase media, media alta, y nosotros como San Cristóbal, que tenemos un público muy fiel y comprometido y que tenemos una base muy sólida de un público que va a ver y que va a seguir ese tipo de eventos, y realmente yo creo que esas empresas saben que han invertido en un buen lugar. Y te puedo adicionar que lo que decía Mayur, el apoyo de la empresa ven con nosotros, es que cuando tenemos una racha no de ganada, el público va fiel al estadio y se llena tu estado con nosotros. Así es. De 3.000 tantas personas. Lleno, lleno. Los fines de semana y se llenan atrás de su equipo, impulsando su equipo. Y cuando viajamos fuera, nos acompaña gran cantidad de San Cristóbalense. Pero ya nuestro equipo no es solo San Cristóbal. Fuimos a La Vega recientemente y me encontré gente desde que eran del Cibao apoyando a nosotros. De hecho, habían amigos míos. Qué bien. Cibaeños vegando que andaban nosotros apoyando el equipo. Y excelente. Eso permite que la masificación y la marca de Atlético San Cristóbal sobrepase la frontera de San Cristóbal y te hagas una marca mucho más fuerte en el mercado. Y hay una verdad, y es que Atlético San Cristóbal, aunque es un equipo del sur, sí, o sea, San Cristóbal hasta Pedernales, Duvergé, etcétera, pero la capital es el sur también. Y hay muchos capitaleños que somos capitaleños, o sea que somos gente que hemos venido de otras provincias a vivir en el distrito. Y le decía precisamente esta mañana que estuve con ellos en un conversatorio interesante que tuvimos, que en sus hombros ellos llevan todos esos provincianos que como yo tenemos el honor de vivir en Santo Domingo, pero que somos del sur. Totalmente. Y que llevan también en sus hombros esos sureños que nunca han sido representados en un equipo de fútbol y que hoy están siendo representados con Atlético San Cristóbal. Para San Cristóbal tiene un significado mayor porque ya no tenemos la franquicia de béisbol que teníamos antes. Así es. No tenemos la de baloncesto que la tuvimos y la partimos. En términos deportivos, ustedes son la franquicia. Tomo en la punta del alza en materia deportiva y igual. La visión de los miembros del club es poder rescatar los demás deportes para que también sea un vínculo importante y se crezca como marca. Mayuri, tú eres sanquistobalense. Claro, egresado en Loyola y me duele. Sentimiento, ¿verdad? Mayuri, el día pasado cuando estuvimos en el restaurante Millo by Rafa Rosario en la actividad del Networking Meeting Point, Rafa me dijo, ¿y yo qué hago para invertir ahí? O sea que Rafa tiene visión de inversionista, sí, y Rafa tiene casa en Nigua. Claro. O sea, él siente también ser San Cristobalense. Es. Eso es así. Pero, ¿qué hace una gente que quiere invertir? ¿Todavía se puede? ¿Hay oportunidad, claro, de invertir? Siempre, porque nosotros no estamos trabajando un proyecto de liga, estamos trabajando un proyecto año tras año a largo plazo. Esto es un proyecto donde terminamos en agosto la liga, inmediatamente iniciamos o continuamos con el trabajo de hacer muchas actividades dentro de nuestro cronograma dentro del año completo. O sea, que cualquier persona, cualquier empresario, cualquier patrocinador que quiera acercarse a nosotros, pues claro que lo puede hacer. Nosotros tenemos siempre las puertas abiertas para poder recibir y hacer alianzas, ganar-ganar. Porque al final hay lo que nosotros siempre vemos es que tú veas el beneficio. Nosotros vamos a tener un beneficio como marca, aliarnos contigo, igual tú con nosotros. Entonces eso es lo que nosotros hacemos. Interesante. En el deporte, perdón, se llama lo que es la temporada muerta. Nosotros no existe. Qué bien. Cuando se acaba la liga, a los campamentos, la visita a los colegios, la visita a los diferentes municipios con los alcaldes y además provincias. En noviembre, de hecho, vamos a tener una feria intercolegial, aprovechando el mes de la familia. Y en diciembre tenemos también, vamos a tener una copa de talentos donde hay captamos. Campamento de fútbol, me imagino que sí, tiene. Sí, ahora, exactamente. Qué bueno, qué bueno. El número para que la gente contacte con ustedes han estado en pantalla. Las redes sociales de Atlético San Cristóbal también han estado en pantalla. Pero, por favor, números de contacto para que el que está viendo, que quiere invertir, que quiere que su marca esté en los Panamericanos, en el Estadio Panamericano, o que esté en los juegos, o que esté en sus redes sociales, ¿a quién llama?
Nos puede llamar al 809-288-2489. Repítalo, por favor. 809-288-2489. Y mírelo ahí, mírelo en pantalla. Ahí está también para que usted contacte con Mayuri Hidalgo, quien es la directora ejecutiva de Atlético San Cristóbal. Y, por supuesto, con mi gran amigo Benny Mex, quien es el presidente de esta hermosa, interesante y competitiva Liga Dominicana de Fútbol, representada en un equipo en San Cristóbal que se llama Atlético San Cristóbal, porque Atlético somos todos. Muchas gracias por participar en este programa, a ustedes por su sintonía y, por supuesto, en una entrega más de Imagen Pública Televisión. Los esperamos. Recuerde, como siempre le digo, cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Nos vemos en otra entrega. Gracias. Salud.